Bueno, te cuento que vamos muy bien. Acabamos de recibir el día de ayer en la mañana la segunda entrega de biológico por parte del departamento. Recibimos 3.600 dosis. Las que habíamos recibido la anterior semana ya fueron administradas al personal de primera línea. Ayer estábamos poniendo unas pocas dosis que nos faltaba al talento humano en salud del municipio. Y continuamos vacunando mayores de 80 años. En ese orden de ideas ya me encuentro realizando las entregas del biológico a las instituciones prestadoras de salud. Ya HIL, que vacuna Sanitas, tiene biológico y dime, le voy a entregar biológico para nueva EPS. Confandi está vacunando a las personas de la SOS y en la IPS municipal se están vacunando el resto de población y de aseguradoras. Entonces, si han estado llamando a sus casas para actualización de datos, recuerden que lo único que deben actualizar es fecha de nacimiento y número de cédula. No preguntan absolutamente nada más, de una vez les aclaro, porque en estos días también hemos tenido situaciones donde la comunidad nos pregunta si es verdad que están actualizando dirección, si es verdad que van a ir a sus casas a vacunar. Hasta el momento no. Se actualizan datos para saber si son personas que sí aplican para ponerles la vacuna en esta primera línea y se agendan, ¿sí? La IPS o la EPS que llama las agenda para que reciban el biológico. Entonces, para que todos sepan que hay gente también inescrupulosa que quiere aprovecharse de las personas con el tema de vacunación COVID.